Por X o Y razón, me voy. O sea, se corta el pinche stream. No se preocupen que vuelvo, ¿va? Sobre aviso no hay engaño. Ahorita no estamos grabando, todos estamos bien, todos estamos de chill. Todos estamos de chill, de chill, de chill. Ay, Dios. Pero sí, Vandelo, ¿qué tal su día, conmigo en el trabajo? Ay, güey, estuvo bueno, Estuvo bastante, bastante bueno dejarle el día de hoy. Ok. ¿Ya estamos ahí? Vamos a darle el clicazo, güey. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto que es una pinche Master of Puppets, güey. ¡Apágalo! De repente, ¿no? Pues bueno, banda, ya se la saben que todos sus videos se van a YouTube. Un saludazo muy grande a la gente. A la gente bonita y hermosa de YouTube. Entonces, pues vámonos dándole, ¿no? Vamos dándole al jueguín. Si se empieza a trabar. si se empieza a trabar y nos vamos del directo. Aguántenme que regresamos rapidín, ¿sale? Ustedes no se preocupen. No, ya vale, madre, otra vez. ¿Cuál es aquí? Ten, empezamos a jugar y ya te estás trabando. En serio. No sé. Ni siquiera empezamos el juego, güey. Ay, Dios mío de mi vida. Pero bueno, banda, ya se la saben, Si empieza con lermas. Es un hueso duro de roer. Bien, todavía tengo los códigos de acceso de cuando Groot y yo estuvimos de vacaciones. O sea, cuando renunciaste al equipo. ¿Por qué siempre eres tan... ¡Diablos! ¡Uy, maldita porquería! ¡Oh! ¿Cosmo cambió el código? Eso parece... Pichu Rocket. Muy bien, señores, busquemos otro modo de seguir. Quizá introdujiste el código erróneo. He cometido el mismo error. Con esos dedos de salchicha no me extraña, pero estos ágiles dedos no cometen errores. A ver. ¿La iglesia habrá tenido idea de lo que estaban extrayendo aquí abajo? Yo soy Groot. Groot tiene razón, este es un asentamiento minero muy antiguo. Todos estaba viniendo abajo antes de que la iglesia lo llenara de agujeros. Ver información. El modo en el que la iglesia propaga su tecnología de la fe es como una enfermedad rara. ¡Vamos! ¡Es hora de hacer destrozos! Apoyo el plan del roedor. ¿Me permites, güey? Ah, ya vi. Ya sé que va lento. Dale, perro. ¿Puedes encargarte? Una textura intrigante. Dale, güey. Buena. Me voy a arrepentir de esto. Intenta no meterte en líos. Buena, mi Drax, buena, perro. Códigos robados, tiempo en prisión. ¿Qué hacían exactamente Groot y tú aquí abajo? Un contacto nos ofreció un encargo en el bar de Mantlo antes de que llegaras para la reunión familiar con el señor sin labios. No es el tipo más raro. Para mí tú sí eres el más raro. Ese estuvo bien mamón, güey. Cuando llegamos con ese vato a hablar, a platicar, no ma. ¿Qué carajo fue eso? ¿Un terremoto? Poco probable, esto no es la Tierra. No sé qué están haciendo, pero creo que pasaron al siguiente nivel. Oh. Quítense la shit. ¿Por qué me siguen? Bichos vatos, güey. He
El ritual ha de estar por empezar. Buena pregunta. ¿Cómo sabemos que podemos detener algo tan poderoso? Mejor pregúntaselo a la chica insecto. Lástima que nos haya abandonado. Para salvar a los suyos. Ella sabe lo que hace. Cuando estuvo en la promesa, Drax dijo que Magus estaba devorando mi alma. Y si come, puede morir, ¿no es cierto? Eso para nada suena científico. ¿Envenenará su suministro alimenticio? El alimento somos nosotros, así que no. Estoy harto de los cerebros y de la Iglesia Universal de porquería. Guardián de Galaxias, ¿cómo estar en Bolshoi? Deuda. ¡Hola otra vez! Hoy hay un ejército de sectarios entre nosotros y el corte. ¿Quién es? Bien. Cosmo recuperará la torre de seguridad donde ocultarse sus cachorros. Si corre, no puede estar perdida. ¡Y cachorros! ¡Perdido! ¡Ten cuidado ahí arriba, amigo! ¡Ese objetivo requiere precisión! ¡Ya somos dos! ¡Es hora de liquidarlo! ¡Ay, güey! ¡Esto es un asco! La materia que lo lleva tiene una elasticidad increíble. Ah, cómo son castrantes esos güeyes, ¿eh? ¿No te dijeron? Ah, cómo son castrocitos, güey. Cómo son castrocitos esos güeyes, me. Cómo son, cómo. Ah, mamoncita, mija. Cómo son castrocitos, bien. Ah, mamoncita, mija. Joder, pu. Ah, nomás que vuelvo a agarrar. Ah, así. Guardián de Galaxias, ¿cómo estar en Bolshoi? Deuda. ¡Hola otra vez! Hoy hay un ejército de sectarios entre nosotros y el corte. ¿Quién es? Bien. Cosmo recuperará la torre de seguridad donde ocultarse sus cachorros. Sin corte, no vuelve a estar perdido. ¡Y cachorros! Entendido. Ten cuidado ahí arriba, amigo. ¡Aplástalo, Drax! ¡Sientan mi ira! ¿Cómo es que hay tantas bombas? ¡Apenas cabemos! El traidor sentirá el azote de nuestra cooperación. ¡Estos chinos me están sacando de mis casillas! ¡Corre en distancia! ¡No dejen que los eliminen! ¡Voy por ellos! ¡Rate! ¡Enloquécete! ¡No! ¡No puede dañar el cerebro! ¡Trócaselos, grandulón! ¡Esa barrera solo caerá con un ataque crítico! ¡Sí! ¡Hay que matarlo y el resto será pan comido! ¡Vamos, vamos, mi Drax! ¡Tonto! ¡Morirás en este cerebro! ¡Esto es muy raro! ¡Direccióname contra esos ideas! ¡Hace mucho que no apuñalo a alguien! ¡Ya era hora! ¡Que le escuela! ¡Hoy conocerás a mi amor! ¿Creen que es inflamable? ¿Podemos intentar no volarle la cabeza? ¡Ese flotador de las minas me está sacando de las casillas! ¡Dale, mi Drax! ¡Hijo de puta, güey! ¡Es un lugar poderoso! ¡Ideal para una sangrienta batalla! ¡Cualquier lugar sirve para disparar! ¡Acorten distancia! ¡No dejen que los eliminen! ¡Voy por ellos! ¡Cuidado con las minas! ¡Oh, no! ¡Morirán en este cerebro! ¡Esto es muy raro! ¡Venga! ¡Arriba, amiguito! ¡Todo mi ¡quiero volver fuerza. A entrar! ¡A su casa, perra! ¡Vámonos! ¿Cómo que vas a lastimar a papá? Esos infelices tienen que custodiar materia gris. ¡Qué asco! Hay polvo cerebral para regalar. Sí, esa cosa puede fundir las vías respiratorias. Lo llaman pulmón gris. ¡Qué suerte que tengo mi máscara! No te servirá de nada. Las partículas son tan diminutas que ya se estarán filtrando. Tal vez ya tengas pulmón gris. Los pulmones son grises. Y lo sabes porque los he visto antes, muchas veces. No, lo veo con el Drax. Espérame, pero ¿por qué aquí arriba no me puedo subir?
Quizá haya un modo de dirigir a Nowhere directamente a la grieta. No hay que arriesgarse si Nikki está aquí. Si de verdad quieres salir de aquí, deberías hacer algo más que dar vueltas, Quill. ¡No, no puedo volver a subir ahí! Tiene que haber algo que podamos usar para subir. ¡Sí, pues estoy buscando! ¿Drax, una ayudita? Sin problemas. Pónmela ahí. ¡Justo! Me sorprende que Thanos no intentara obtener los recursos de Nowhere en la guerra. Nunca subestimes el poder político del coleccionista. Gracias. Siempre tiene algo con que sobornar a cualquiera. Pero la iglesia no acepta sobornos. Solo buscan la sumisión. ¿Ahora para dónde? Oye, grandulón, levanta esa cosa, ¿no? ¿Acá? ¡Drax, por aquí! ¡Rápido! No tan rápido como es necesario. Sí sabes que me estoy burlando, ¿verdad? ¿Cómo? Eso del pulmón gris no existe. No, man. Órale, sí. Chido, güey. Lo sé. ¡Te lo creíste! Cuidado, este lugar se está cayendo a pedazos. Muy pronto todo Nowhere podría verse igual. Se levantarán de esto. Una cabeza gigante no tiene pies. Pero los tenía. Espérame, profe, ¿ok? Entonces, ¿simplemente dejaron todo esto cuando descubrieron el córtex? Sí, ¿con eso quieres decir que el perro se volvió loco y los puso de patitas en la calle? Pues sí. No me sorprende. Imagina que esa cosa cayera en las manos equivocadas. Espérame, Gru, pero aquí qué pedo. ¿Por qué aquí puedo meter a Gru, güey? Oye, Groot, ¿ves que puedes subirme hasta ahí? Sí, justo por ahí. Parece irrelevante para nuestra tarea. Quiero echar un vistazo desde arriba. ¿Para investigar? ¿Investigar? Oh, que huele a rilordiana. Son los cerebros. Se ponen feos después de un tiempo. Huele a metal y a... no sé, otra cosa. Crea. ¿Qué es eso? Son los desechos de una babosa catatiana grande. A la verga. Creo que no estaba pensando en pis de babosa, precisamente. ¿Qué pedo con este, güey? Es inconfundible. Escudo extra, aumenta total, aumento de regeneración de escudo, velocidad de regeneración de escudo. Localiza componente. Y ya estuvo. Ahora tengo un calambre en la espalda. Thank you. ¡Ay, cabrón! Es una forma de decirlo. Es una afirmación precisa. Pues no ayuda mucho que se... ¿Pero qué te hicieron? Cabrón, ¿qué? ¿Estás bien, Rocket? No, no estoy bien. El córtex, Nowhere. ¿Qué va a pasar con este lugar? Este tugurio de cerveza alterada y unidades ilegales es lo más parecido que tengo a un hogar. Es la primera vez que alguien intenta apoderarse de Nowhere, ni será la última. Todavía tenemos a Cosmo de nuestro lado. Cuando acabemos con la iglesia, nos ayudará a dejar esto como nuevo. Esperemos que no demasiado nuevo. Gracias, Quill. Arre, papi. No te preocupes, carnal. Pinche líder nato. ¿Y aquí? Estoy hambriento. ¿De guerra? No comí nada en la nave. Hay suficiente tejido cerebral para todos. Puedo esperar. A ver, esa es la mesa. Lo de Gru. ¿Quieres saber qué pudo haber decapitado a un celestial? Es posible que sea una obra excepcionalmente grande. La neta, nunca sí. Nunca quiero conocer a su dueño. ¿Ah, chinga, y aquí? ¿Por qué las fuerzas más poderosas del universo no actúan contra la iglesia? Galactus, el extraño, el tribunal viviente. Tampoco aparecieron para la guerra galáctica y ganamos sin ellos. El error está en pensar que a ellos les importa lo que nos pase a los demás. ¿Tomar es algo?
Separa los materiales de resto durante... No, pero... No. Y para abajo no. Para abajo tampoco. Groot pregunta si es posible que haya personitas viviendo en nuestra cabeza, como en Nowhere. Es una pregunta válida. Muchas casas se hacen con madera. Groot ignora al hombre aterrador. Chinga. ¿Cómo? ¿Y para dónde, apa? ¿Hay que regresar? No, no creo, ¿no? ¿Qué hay en todas esas torres y cápsulas? Aquí no hay zonificación, podría ser cualquier cosa. Sé que una es mitad biblioteca, mitad cápsula del placer. Ojalá haya sobrevivido. Ayúdenme para saber a dónde, güey. No te dejen estar hablando. ¿Para dónde, apa? Tengo trozos de cerebro pegados en la suela de las botas. Igual que yo. Parece chicle derretido. ¡Ni se te ocurra llevar esa porquería a bordo de mi nave! ¿Esto? Ah, pero esta es de la historia, ¿no? ¿Qué hacen los compradores los con informes, toda la batería gris? Decapitación complicada por pulmón gris. ¿Qué hacen los compradores con toda la materia gris? Y compran trozos de huesos y líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Son científicos. Intentan descifrar los misterios del universo o desarrollar la siguiente gran arma. Por acá no es, güey. ¿Por dónde es, concha su madre? Estuve pensando que los Nowherianos saben cuidarse bien, pero también son paranoicos. Y te quedas corto. A lo mejor a la primera señal de problemas se subieron a sus naves y escaparon. Estás subestimando su avaricia. Riker promete poder y vida eterna. Chicos, ocupo de su ayuda. No sé para dónde carajo es. Mis inversiones. ¿Qué inversiones? Fondos iniciales para la investigación de armas ilegales. Destiné algunas unidades al entrenamiento de matones. Un par de apuestas. Chinga. ¿Tenías unidades todo este tiempo? No, te digo que las invertí. No sé, güey, la neta no tengo ni idea de cuándo es. No sé qué me marea más en este lugar, mirar para arriba o para abajo. No hagas ninguna, mira al enemigo a los ojos. No entiendo, güey. Mirarle la entrepierna a alguien no es igual de efectivo. No entiendo, apa, ¿pa dónde es? Este no es. ¿Dónde carajos, güey? Señores, ayúdenme. ¿Me ayudan a saber dónde es? Un pequeño detalle que debemos considerar. ¿Cómo vamos a desactivar el Cortex ahora que está cargado? Sí, esa cosa no va a tener un botón de apagado. Se mamó. ¿Podrías hackearlo? No se trata de un electrodoméstico roto. Es el maldito Cortex continuo, uno de los artefactos más poderosos del universo conocido. Se mamó. El tema no es el Cortex, sino los idiotas que lo robaron. Se mamó, si se mamó, güey. El Cortex no es más que una máquina sin nadie al timón. No sabes que hay un timón. Yo no vi ninguno.
No hay ningún timón, pero no me gusta nada la idea de dejar esa cosa activada con los sectarios. Deberíamos concentrarnos en los conductos de la fe. Apuesto a que todos recorren la misma unión. Esa es su debilidad. Aquí hay muchas cosas. ¡Oiga, sabía! ¡Y son muchos! ¡Pronto habrá uno menos! ¡Estoy harto de que los esquifes manden más matones! ¡Pueden matar a todos los que quieran! ¡Todos! ¡Te toca, Grenzlo! ¡Ojalá le esté dejando unas feas cicatrices a Raker! ¡A volar, perro! ¡Hay tecnología por todos lados! ¡Ojalá pudiéramos demolerlo todo! ¡Nuestra batalla sacude el suelo a nuestros pies! ¡No es por nosotros! ¡Estoy harto de que los esquifes manden más matones! ¡Pueden matar a todos los que quieran! A tu casa, perro. No puedo perder tiempo con estas tonterías. Ni que tuviéramos otra opción. Nos disparan, disparamos. Por aquí. Parece que debemos escalar cerebros otra vez. Primero hay que cruzar ese espacio. Cuando esto termine, seré el primero en entrar en la ducha y tardaré lo que quiera. Échale, mi Gru. Hagamos nuestro propio puente. Buena, perrito. Buena, perrín. Ojalá Warlock consiga llegar a la línea de llegada. No, Doradin no cuenta con nosotros. Para él no somos más que la mugre que ensucia sus botas. Ha visto de qué somos capaces. Lo más importante es que nosotros lo sepamos. Bien, esto será fácil. Así que, cuando tengamos a Nikki, esperamos a que Warlock nos alcance. ¿Y la chica insecto? Creo que nuestro plan depende de mucha gente. ¿Quién dijo que salvar la galaxia sería fácil? No me extrañaría que Warlock nos encontrara después de patearle el trasero a Raker. ¿Y qué hay de Mantis? A esa altura tendremos el Cortex. Estaremos a un saltito de distancia de la Mantis. La Mantis sigue existiendo. Cuidado, está un poco... Peter, ¿quieres hacer los honores? ¡Desde luego! ¡Miren esto! ¡Sorpresa, desgraciado! ¡Gamora, despedázalos! ¡Ninguno podrá salir de esta la guerra! ¡No luchaba de este modo! ¡Guerreros, cómo salir de las guerras! ¡Ya casi! ¡Solo un poco más! ¿Está aquí? Parece que llegamos a la corte. ¡Oh, cabrón! ¡Todos, agrúpense! ¡Todos a mí! ¡Échele! La victoria pronto será nuestra, mis amigos. Salvo que envíen refuerzos. Si lo hacen, tendremos que movernos como un rayo. Darles por la espalda. ¿Y va, qué va, pasa va. Si son demasiado rápidos? Necesitamos otro plan. ¡Ey, ey, ey! En todas las batallas siempre hay sorpresas. Pero si intentas predecir cuáles serán, no la verás venir. Relájate. Es fácil perderse en los momentos difíciles, pero si nos concentramos... Podemos atacarlos con fuerza. ¿Quién está conmigo? ¡Los campos de un top de tránsito! ¡Buena, güey! ¡Trágalos, Gamor! ¡Estos tontos vean de qué están jugando en el espacio, Groot! ¡De visita! ¡Cuidado, Rocket! ¡Amito! ¡Esto me trae recuerdos de la Tierra! ¡Tendrán una batalla que rivalice con la Guerra Galáctica! ¿Diría que cazar sectarios sería tan divertido? ¡Estos fanáticos no tienen temor de la muerte! ¡Drag! ¡Construye! ¡Estás haciendo todos lados! ¡No esperaba que hubiera tanto!
¡Pierdo el control! ¡Vaya! ¡Sí que están entrando en problemas! ¿Se va a toque, güey? ¡Otro soldado que estiró la pata! ¡Réchate, amigo! ¡Esto tiene mi nombre! ¡Que queden ahumados! ¡Recuerden que somos un equipo! ¡Coordínense! ¡Avísenme y arrasaré con sus enemigos! ¡Muere, perro! ¡A tu casa, nene! ¡Estamos por entrar en una pesadilla! ¡Lo presiento! ¡No nos distraerá de nuestra misión! ¡Desde la guerra no luchaba de este modo! ¡Que vean cómo se libran las guerras! ¡Groot! ¡Engánchalos! ¡Oye, Quinn! ¿Quieres ver fuegos artificiales? ¡Detónala, Rocket! ¡Pinche perro! Gracias, güey. Hace mamba, güey. Te mamba el Rocket con eso, güey. ¡No dependas de aparatos! ¡Ay! ¿Te duele? ¡Se desborda ira! ¡Ay, cabrón! ¡Acepta tu muerte! ¡Recuerden que somos un equipo! ¡Coordínense! ¡Avísenme y arrasaré con sus enemigos! Creer en la matriarca no fue suficiente para este. ¡No sientas pena! ¡Tú golpéalos! Deberían dividir sus esfuerzos entre esto y la Mantis, ¿verdad? Necesito algo de espacio, Groot. Hace mucho que no apuñalo a alguien. ¡Por la matriarca! ¡Pinche matriarca, perro! ¡Hacía falta estallar cosas! ¡Y ahora que sí! ¡Ah, cabrón! Puta, por mí no te preocupes, yo lo estoy disfrutando. Son las drags del mundo. Tu iglesia caerá, hechicero. Alguien al otro lado de esa pared acaba de hacerse encima. Soy yo, la verdad no le estamos haciendo daño. Es enorme y es venerable. Debemos destrozarlo. ¡Dale el pinche perro! ¡Ataca, Drax! ¡Van a conocer un mundo de dolor! ¡Las defensas de este ser son formidables! ¡La sed de sangre es intensa! ¡Acéntala, Drax! ¡Joder, puta, güey! ¡Córtalos en tiritas! ¡Se acabó! Por mí no te preocupes, yo lo estoy disfrutando. ¡Oigan, ese robot gigante resiste mucho daño! ¡Hay que concentrarse en derribarlo! ¡El robot está débil! ¡Hay que ponerlo fuera de servicio! ¡Dele, perro! Hasta nunca. Güey, cómo se ve bien vergas eso, güey. Caras de concentración. Solo tengo una cara. ¿Qué es esto, güey? Modo malote. Listo. ¿En qué están pensando? Estaba pensando que si Doradin no logró acabar con Raker, yo tengo una granada con su nombre. Grabar un explosivo es imprudente. Sea lo que sea que buscan hacer con el Cortex, termina ahora. Esto es Nowhere y es nuestro. Eso me gusta. Mostrémosle la salida a estos infames. ¡Cállense todos! ¿Qué le hicieron al Cortex? ¡Ricky! ¡La ataron a su maldita máquina! Y hacen que la mano dirija toda la energía de la fe de la galaxia hacia ella.
¡A la verga! ¿Qué? Tenemos que sacarla de ahí, pero ¿cómo? Si liberamos la mano, perderán poder. Cuento cuatro cables. Vamos a desconectarlos. Puta, güey. Ya viene el desmadre, güey. Debería poder cortarlo con mi espada. ¡Oh, cabrón! ¿Puedo decir que me parta un rayo? Nunca te había sentido tan vivo, ¿eh? ¡Voy eliminando sectarios uno tras otro! ¡Los sin cerebro se lo merecía! ¡Interpido su ritual! ¡Hará lo que sea para detenernos! ¿El ritual que va a consumir toda la vida de la galaxia? ¡No me arrepiento! ¡Cabeza de cubo está lanzando rayos de sol calcinantes! ¡Es preciso derrotar al chaval de inmediato! ¡Mientras todo ese poder salga de la mano, no va a ocurrir! ¡Ay, cabrón! ¡Voy a matar a Raker por haber usado a una niña! ¡Quizá los dos estén siendo manipulados por Magus! ¡Sujétalos bien, Groot! ¿Pero qué? ¡Están recargando sus compas! ¡Vámonos, perro! ¡Bajo tierra! ¡Problema solucionado! No puedo creer que hayan esclavizado al córtex continuo. O sea, a todos se nos ocurrió, pero aún así... ¡Ya estoy lista! ¡Cuando quieras! ¿Qué le hicieron a la mano? Mientras esté atascada, el portal entre mundos sigue abierto. ¡Mierda! ¡Eso sirvió de algo! ¡A huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo! ¡Vamos! ¡Ay, cabrón! ¡Rocket! ¡Lanza esas bombas! ¡Pero hay que desconectarla tres veces más! ¡Entonces mis hojas se encargarán de los enemigos! ¡Ah, cabrón! ¿Y aquí cómo sube uno? A mí me parece una prisionera reticente. ¡Pues! ¡Tenemos que desconectar estas cosas! ¡Estoy en ello! ¡Hazlo más rápido! ¡Átalos, Groot! ¡Mickey! ¡Puedes oírnos! ¡Vamos a salvarte! ¡Tu hija no está respondiendo, Peter Quill! ¿Raker sigue sin aparecer? Tal vez tenemos suerte y ¡ah, cabrón! ¿Y aquí muerto. ¿Cómo? ¿Por qué tiene que estar tan alto? ¡Apuesto a que puedes usar sus esquifes para subir! ¿O sea, es estos? ¡Desconectamos esta cosa! ¡Salvamos al universo, ¿verdad? En teoría, ¿sí? ¡Bomba fuera, Rocket! ¡Eh, pinche perro! ¡Deja de hablar como Doradín! ¡Con uno basta! Oye, pero... Ajá, pero... ¿Y luego? ¿Cómo subo, güey? ¿Por qué no destruimos las fuentes de energía? ¿Alguna vez rompiste una célula potenciada? ¡No! Hoy no es el día de descubrir qué pasa cuando lo haces. ¡Yo soy Gru! ¡Ah, cabrón! ¡Rocket! ¡Solo hay que desconectarla tres veces más! Esperemos que no intenten conectarla otra vez. Pero, ¿no? ¿Cómo subo ahí? ¡Gracias! ¡Estuvo muy cerca! ¡Tenemos que sacar a Mickey antes de que la mate! ¡Mientras todo ese poder salga de la mano, no va a ocurrir! ¡Si desconectamos esta cosa, salvamos al universo, ¿verdad? ¿Por qué no subo? Güey, ¿por qué no sube, güey? ¡Son mentiras! ¡Sientan cómo la oscuridad los consume desde dentro! ¡Eso es! ¡Siéntanlo! ¡Y luego ayúdenos a evitar que el ritual la libere! ¿Ahora qué? No puedo creer que hayan esclavizado al córtex continuo. O sea, a todos se nos ocurrió... ¿Pero cómo chingados me subo? ¡Oh, yo soy tú! ¿O habrá un, ¿cómo se llama? ¿Por qué encerrar a Nicky y a la máquina en un escudo de fe? ¡Para evitar que la saquemos fácilmente! Pues ni tan fácil, güey. ¿Cómo chingados? O sea... ¡Nicky! No, no entendí. ¡Puedes oírnos!
¡Vamos a salvarte! ¡Esta barrera debe ser insonorizada! ¡Desconectar estas cosas! ¡Estoy en ello! ¡Hazlo más rápido! ¡No mames! ¡Son mentiras! ¡Sientan como... ¡Ven este banco! ¡Bajos no permitirá que te escuchen, Drax! ¡Riker sigue sin aparecer! ¡Ya hay suficientes objetivos sin él por aquí! ¡Hasta luego, perro! Hasta luego, perro. Cuanto más encoge esa barrera, mejor me siento. ¡Listo! ¡No me voy a rendir cuando estamos tan cerca! ¡Eliminé a otro! ¡Aleluyo! ¡Esas almas perdidas! No. ¡Aleluyo, güey! ¡No tiene razón! ¡La burbuja se encogió! ¡Ahora podemos alcanzar el último enchufe! ¡Pues vamos a la obra! ¡Vamos a ver! ¡Eso es! ¡Solo en un segundo! ¡La mano casi está libre! ¡Esperemos que Nick también! ¡Ahí vamos! ¡Ahí dale, perro! ¡Gente! ¡Se rompió el mango! ¡El cepo está atascado! ¡Pues desatáscalo como sea! ¡Voy a necesitar ayuda! ¡A huevo! ¡Ah! ¡Nos tiró dedo, güey! ¡Nikki! Tranquila, te tengo. ¡Quítame los manos encima! ¡Concha, tu madre soy yo! ¿Por qué siempre insistes en arruinarlo todo? ¿Cómo? Si no te unirás a mí, entonces déjame en paz. Y por eso hay que usar condón. Nicky, esto no terminará como tú crees. ¿Quién lo dice? ¿Tú? Vi lo que hiciste. Deberías retractarte, mujer. Puedo sentir la luz dentro de mí. Hijo de la promesa se cumplirá. ¡Nada! ¡No, Kiki! ¿No se da cuenta de que su plan ya está arruinado? ¿Esto? Solo es un contratiempo. ¿No es verdad, gran unificador? ¿Cómo? ¡No mames! ¡No! El único propósito del Córtex será aligerar su carga, matriarca. Nos retiraremos. Por favor, deme una excusa para matarlo. ¿What? ¿Es este hombre?
¿La primera encarnación divina? Una vaga fracción de su magnificencia, matriarca. Deja que me vea hacer lo que él no pudo. Obtendré yo misma la fe de toda la galaxia si es necesario. Si cree que puede con... Podré con todo lo que sea necesario. Nikki. Hijos de... ¡Me lleva! No irán lejos. Le puse un rastreador a su trasero barbudo. ¿Hiciste qué? Sí, se lo puse en el puente por si volvía a abandonarnos. Podremos seguirlo desde el Milano. Rocket, nunca cambies. Güey, somos un buen equipo, güey. Somos un buen equipo. Aguana, aguana, aguana. Rastreador en línea. El barbón dorado está en el sacrosanto, como se diga. Abróchense los cinturones, habrá turbulencias. Me lleva. Un segundo. Ahí están. Sistema Alfa Hercules, dentro de la piedra filosofal. Coordenadas marcadas. No escaparán esta vez. Apágate. La verga con el templo, güey. ¡Sí! ¡Novacorp! ¡Mundomente debió! Es que mira el tamaño de esa... ¡No! Ya valió verga. ¡Ay, por favor! ¡No, güey! ¿Ya trabajan para ellos también? Bueno, al menos lo intentamos. Nikki está ahí dentro. Debe haber una manera. Sí. No mames. Podríamos derrotarlos con nuestra flota superior. Desgraciadamente no tenemos ninguna. Oigan, trabajamos mejor cuando no nos quedan opciones. Ya se nos ocurrirá algo. ¿Pero qué, güey? Gamora, ¿qué opinas? Tal vez haya héroes en la Tierra que puedan ayudarnos. Esos tipos usan pijamas. Pijamas poderosas. Créeme, la Tierra no está a la altura de nada de esto. Necesitamos una flota. La llama, güey, la llama a mí se me hace que es explosiva. A ver, Gru. Groot, ninguna idea es mala. Groot, tu opinión. Yo soy Groot. Esa es una mala idea. No iremos con los Chitauri. Está bien, es una buena sugerencia, aunque ellos no, de preferencia. Nos dispararían por la espalda. Si es que no nos disparan directo en la cara. La borrega tiene algo que decir. Rocket, ¿alguna idea? ¿Y los devastadores? Podríamos pedirles hacer una tregua. Los devastadores, güey. Yondu se está pudriendo en el Kiln gracias a mí. Podríamos liberarlo. ¿Irrumpir en la cárcel? Prefiero enfrentar solo a la flota religiosa. Yo puedo sacarlo. Sí, yo confío en Gamora. Yo también. Yo también, pero no importa. El resto de los devastadores quedó desperdigado. Los sobrevivientes viven con perfil bajo o cumplen condena en algún planeta alejado. Además, ¿qué es un pirata sin su navío? Una pinche borrega, era ver la borrega. Espérame, Drax. Drax. Tiene sangre real. Tal vez sea hora de que el príncipe Spartax vuelva y reúna al fin a su pueblo. ¿Fuiste a Spartax recientemente? Temo que no, pero la tecnología esparto y es bien... Spartax quedó destruida en la guerra por su tecnología. Ya no puedes utilizarla. No. La pinche borrega, güey. La borrega loca era. La borrega loca tiene la solución. Un segundo. Lo tengo. ¿Qué tal si tuviéramos la respuesta en nuestras narices todo este tiempo? Peter Quill, la bestia no puede conducir la nave. No me refiero a eso. Piénsalo. Cammy es inútil para nosotros, pero también lo es para la iglesia.
Buscan personas para lavarles el cerebro. Ni se han de fijar en los animales. Se fijaron en Cosmo. Cosmo tiene una mente superior a la nuestra. Su inteligencia lo vuelve débil a la promesa. Igual que Rocket. Gracias, pero no soy un animal. Lo que digo es que conocemos a alguien con un ejército de animales y apuesto a que Riker ni la miró dos veces. ¿Quién nos asegura que no es una de ellos también? ¡Nah! Sí. ¡No mames, güey! ¡Guardianes de la...! No, está bien. Si sabes que aún quiere castigarnos y usarnos de alimento para sus bebés. Señores, esta es nuestra última gran oportunidad. Debemos ver cómo disculparnos y arreglar las cosas. ¡Puta, güey! Con la guerra. Una ofrenda de paz. Groot no volverá a entrar en una jaula. No, piensen algo grande. Muy grande. Cabrón. La bestia que quiere por sobre todas las bestias. Drax sabe de lo que hablo. Oh, no. ¡Aquí viene! ¡Exacto, señores! ¡Amaculu 4! ¡A enfrentarnos al legendario Fin Fan Foom! No. Yo pensé que se iba a aventar el Drax, güey. Capítulo 13, tío. Sí, vamos a volar directo a eso, ¿verdad? Dicen que los anillos de Maklu 4 hacen llover fuego continuo sobre las abominaciones que rondan debajo. La madre, güey. Qué divertido. Seguro es peor de lo que parece, ¿no? Así es. Muchos de los que se atrevieron antes que yo a este camino jamás volvieron. Un poco así, güey. ¡Señores! ¡Agárrense de algo! ¡A la madre, güey! Oye, si lo tienes... ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Estabilizadores fuera! ¡Sistemas de reparación sobrecargados! Si habremos de chocar, al menos que sea contra Fin Fan Foom. ¡No, nadie va a chocar! ¡Nos vamos a estrellar! ¡Las cimas son traicioneras, Peter Quill! ¡Lo sé! ¡Bum! ¡Mierda! ¡Ven! ¡Intento bajar la velocidad! ¡Gira! ¡Gira! ¡No! ¡Me griten! ¡Gira! ¡Cuidado con esa cosa! ¿Podríamos no chocar? ¡Gracias! ¡Ese es el objetivo! ¡Sí! ¡Peter! ¡Cuidado con la cosa! ¡Sí! ¡Ya lo sé! ¡Perdón! ¡No mames! ¿Pero cómo? Güey, es que es imposible, manejar estas mierdas. ¡Es imposible, güey, estar manejando esta madre, güey! ¡Yo no puedo, güey! ¡Güey, pinche Mouse ya lo llevaba hasta allá! ¡San calagada! No, güey, es que es... ¡No! ¡Estabilizadores fuera! ¡Sistemas de reparación! ¡Mira, güey, mira lo que estoy haciendo, güey! ¡No mames! ¡Si habremos de chocar, al menos que sea contra Fin Fan Foom! ¡No, nadie va a chocar! ¡Nos vamos a estrellar! O sea, güey, literal estoy moviendo, pero machi... ¡Mira! ¡Seguro se ¿Podríamos no chocar? ¡Gracias! ¡Ese es el objetivo! ¡Sí! ¡Güey, es que... ¡Cuidado con la cosa! ¡Sí, ya lo sé! ¡No! ¡No quiero! ¡Güey, en serio, güey! ¡Estoy moviendo bien cabrón el mouse, güey! ¿Quieres que tome los controles? ¡No! ¡Puedo hacerlo! ¡Vamos a aterrizar! Ok. Un poco sacudido, pero estamos todos bien, ¿no? No, güey, qué pedo. Y nos reímos, eso. Ok. Es que es perfecto. Así somos.
¿Así nos estacionamos? Más bien así es como estaciona Quill. No es nuestro destino morir este día. A menos claro que Fin Fan Fum nos trague de un bocado. Oigan, no, hay que encontrarlo primero. ¿Vamos o qué? Esa es comunicación. ¿Cómo aterrizamos? Sí. Vaya, eso no debería estar echando chispas. Nos preocuparemos de eso cuando atrapemos. Ok, banda, hasta aquí le dejamos, güey. Hasta aquí le dejamos al capítulo. Al capítulo de Guardianes de la Galaxia. A la verga, güey. Yo pensé que íbamos a acabar y no, qué chingada. Hasta nos falta un chorro, me imagino, güey. Fuck. Pero pues bueno, hasta aquí dejamos este Guardianes de la Galaxia, banda. Déjenme salir del juego. Yes, sir. Hasta aquí dejamos a Guardianes de la Galaxia. Déjenme, voy a una parada técnica.